Estamos con César Corcuera, artista mirandés, que está a punto de presentar lo que es un nuevo proyecto para él. Estamos casi casi con los nervios del preestreno, a pesar de que ya son muchos años, ¿no, César? Sí, ya llevamos mucho tiempo con esto, pero ahora mismo estamos terminando detalles del montaje, porque nos quedan nada, horitas para el evento. Beyond Infinity dura muy poco tiempo, pero como casi todo, van a ser unos minutos, pero detrás de ello hay mucho trabajo, y no solamente de César Corcuera, sino de otras personas. Sí, Beyond Infinity es el título que le he puesto al vídeo que hemos montado, un vídeo que dura 6 minutos aproximadamente, y en el que han colaborado pues todo el equipo. Este Julen Salazar es el montador, Ismael del Val ha hecho el diseño gráfico, se va a ocupar de la música esta noche, John Lu y la dirección de la madre, que son los productores un poco del evento, son los que han puesto aquí todos los medios para que esto sea posible. Y además del vídeo, va a haber una proyección de obra mía y de artistas que están en el grupo de Project Astral, en la que la gente, cualquiera, puede interactuar a través de un sistema, de una cámara, que nada más acercándote y con movimientos de manos, puedes ir cambiando, modificando los cuadros. Es un poquito así difícil de explicar, hay que verlo. Hay que verlo a partir de esta noche, sí. Aquí en La Madre. ¿Qué es lo que te transmite a ti? Son 4 meses de trabajo realizando este vídeo, pero tú tienes, evidentemente, ahí puesto mucho de ti, también del resto de los componentes de The Project Astral. ¿Qué es lo que te gustaría que sintiesen los que vayan a poder disfrutar de este montaje, tanto en esta ocasión como en ocasiones posteriores? Pues ojalá que les guste el evento y lo valoren, porque todo este esfuerzo que hemos hecho todo el equipo es altruista. Aquí no ganamos dinero, es nada más por el placer de hacer cosas y de generar eventos para la ciudad de Miranda, que hay muchos, la ciudad de Miranda tiene muchos eventos, y bueno, darle pues más dinamismo y hacer partícipe a todo el mundo de lo que estamos haciendo. Pero no tenemos ningún ánimo de lucro, no cobramos por esto, no, ni entre nosotros, ni entre nosotros ni a nadie. O sea, el evento es abierto a todo el mundo, está todo el mundo invitado, y no sé qué más decirte. Sí, ¿tenéis pensado repetirlo en Miranda en otras ocasiones? Pues ya veremos, depende de la reacción de la gente, si les gusta y vemos no vamos a dejar de hacer eventos de cualquier manera. Vale, aprovechamos que te tenemos, César, para hacerte unas preguntas ya de carácter un poco más personal, de tu trayectoria artística, de lo que hemos hablado. César Corcuera, perteneces a The Project Astral, pero también tienes una carrera de artista polifacético en diferentes campos que desarrollas tú en solitario. ¿Desde cuándo nacen tus inquietudes? ¿Cómo las has elaborado? ¿Cómo las has desarrollado? Bueno, yo ya soy un poquito mayor y llevo muchos años en el mundo este del arte, del diseño. He tenido la suerte de tener buenísimos amigos. He vivido la mayor parte de mi vida en Barcelona. Y he tenido la oportunidad de conocer grandes diseñadores, arquitectos, músicos, y la influencia, pintores, y la influencia de todos ellos es el fruto de todo esto. Y el haber tenido una galería de arte y que me ha permitido viajar a Estados Unidos y por Europa y estar en contacto con artistas es un cúmulo de cosas, de buena suerte y de conocer grandes personas, lo que me impulsa a esto.